Y así es, muy contentos y muy felices. Continuamos aquí con otro video más. Gracias por habernos, por estarnos acompañando. Como ustedes pueden ver, nos hemos venido hasta la sección de cocina, donde también Elías, como todo colaborador, los va a ayudar a cocer el cafecito. Elías, buenas noches. Guay, se te apagó la del otro flash. No, ahorita es suficiente con ese, que me dicen que el otro lo molesta mucho y ahorita se ve bien. Ya, cocer el café. Ese es una base fundamental. Es una vitamina para el cuerpo. Para que mandar el sueño. Así es. Por aquí está Juanito también disfrutando ahora en esta noche. Gracias ahí al amigo troquero. ¿Cómo decimos? No sé por qué me maltrate, cuñado. No te quiere, vos. ¿Qué me dice? Que no. No verás. Sí. Esta es hipótesis. Espérate. Esta es hipótesis. Iba a ser cantante de línea, pero hubo gente que hizo hasta lo imposible. El público era la que no lo quería. La Mariela de línea. Sí, de camiones. No, a veces le chupa para bajarle la sangre, mete línea. Ve, es así. No, hombre, vos. Yo creo que el que es de línea es René. ¿Por qué? Va, va, que sí. Mira la vieja, ya comparte, ve. ¿Quién ya comparte? La vieja. ¿Dónde está la vieja? ¿Dónde está la serpenta? La vieja y el viejo. ¿Por qué, vos? Van a llevar huevos. ¿Por qué? Pues comparte, po. Ah, no, pero yo me equivoqué. ¿Por qué, po? No, el viejo es la cosa. Ah, el viejo. Por la no, Mariela. Mariela, por la camisa, po. No, yo decía por el viejo. Mira la camisa de Esteban. Ay, es que ustedes me escuchan el viejo de ti. No, la verdad que es, no es que compartan, sino que si, ¿cuál es? ¿Por qué? El cipote le ha hecho el favor de prestárselo por carne fría, por los amigos así hacen. Así que no es que. Yo. Los bichos la empujaron para la piscina. Va, está bien, entonces. Thank you, Marimocho. Los bichos lo empujaron para la piscina y le dio frío. Y vos, como caballero, pues se la prestaste. No, es que no me este muchacho es mi cuñado. Por eso lo caracteriza acá. Sí. Característica. No, eso lo caracteriza. Es buena persona. Yo le enseñé los modales a él. Ah, bueno, qué bueno entonces. Ingrid, ¿te gusta el café? ¿Te gusta el café? ¿No te gusta? Solo me gusta para chuponear el pan. Ah, solo para el pan. Ese. No chuponeo, dicen que el que no mete el café al pan no es salvadoreño. Ajá. ¡Ah! ¡Ey, Ramón! ¿Qué? Dame un chambre fresco. Dale. Oye, no, ya me quitaron el puesto. Fíjate que antes yo tenía el primer lugar de chambroso. Oye, ya no. Bueno, muchachos, ya me desanimaron. Dígalo. No, va. Ingrid. Ingrid. Yo no le dije. Más antes, aclarando. Ingrid. Más antes, Cuba. Mire, Ingrid, animalito lo está viendo. Mira, ahí está con su pelito como que ojarrachín viejo. Maguicho, usted tiene. Ey, vos, qué feo, me gusta. No, es que mire, pues, voy a aclarar. Ya se te meto en un carro de Espérense, déjenlo que hable. Espérense, ¿qué pasó, Teba? Yo creo que hasta aquí me fui. ¿Por qué? Cuando la Ingrid. Espérense. Cuando la Ingrid se fue para el Go, estaban peleados con Maguicho. Ajá. Por eso ellos entonces. ¿Por no él? Es que se gustaba, no que se atraía. Ah, como pero el polo negativo y positivo. No, ellos se repelan, no, así. ¿Sabes qué? Una cosa es que no le dijera a él. Que si es bonito, es bonito. Va, eso. Va, eso. Va, eso es porque yo no, porque yo entiendo, porque me comprendo cuando uno va, el físico lo compromete y la mujer es que no va. Y uno. Oye, y uno, ¿cómo no? Yo tan capaz, caballeroso, que nunca voy a despreciar a una mujer. Pero yo solo le decía eso. Va, espérense, Diana va a decir algo que no tiene lógica, pero lo va a decir, porque va a hablar de mí. De ella. Ah, de ella. No,
Lo que pasa es que no le había dicho a usted bonito. Vaya, por eso le dije que no tenía lógica, porque yo soy bonito. No. Vaya, la piquelera es de la boca. ¿Ah? Sí, no, ahí me junté con ella, pa. Sí, de la misma. No, en serio. No, eso es verdad. Si a uno le gusta una muchacha, no porque, solo porque le guste ya es infiel. Eso no. Sí, eso sí. Ajá. Si a uno le pregunta, me gusta, no solo por eso, ya iba a estar aquí con el budín. Sí, sí, sí. Claro, claro. Mientras aquí hay un solo debate, ya hay romance. Verá, y el pobre todavía no le ha pasado lo que andaba. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Espérense, pues, espérense, si lo van a, si lo van a, lo van a regañar, que lo regañe uno primero. Estuardo, por allá hay va el compa que se eche. No es cierto, chuquillito ando porque no me he bañado. Mañana, Ramón. Y si este culo lo lleva mal estero, tipo 5, 6 de la mañana, cuando más mosquito hay que hacer. No, no, óyeme, óyeme. No es nene metiendo la lava. Es nene cuando se moja un poquito. ¡Yes! ¡Vamos! 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 Va, ya, ya, tú, ya, ya va. Compórtese. ¿Qué lo toque? No me estás tocando el pagón, hombre. No, lo bueno es divertirse. ¿Qué pasó, vos? Sí, usted es la culpable. Hoy consígale eso grande. No, ya sé que andaba buscando la. Te traigo lejilla, le dije. Ya sé que andaba buscando. ¿Qué andaba buscando? Lo que sale. ¿Y qué sale? Con eso le digo todo. Ah. No, no, yo no ha salido moco. No tenía que decir, ¿vale? No tenía que. La Olga cree que le está de, hasta los mocos le toma fuerte. Y lo fue en el estado. Cada vez que le cambié de color. Olga, ¿no te acordás cuando estaba en el bordo en YouTube y no tenías nada que hacer buscando qué diferentes tipos de gas? ¿Crees que? No, yo estaba buscando cosas en Google. Vino Samuel y me dijo, busca cuál es el pedo más rápido del mundo, algo así, me dijo. Esa cosa. Ella haciendo la sola. Ella va al punto. Ella es directa. No es nada. No me pude preguntar, nada me aparecía. No, hombre, no hablemos de cosas así, mejor. No, Ramón. No, si hablamos de cosas importantes, hablemos de mí. No, ya dijimos que de eso no vamos a hablar. ¿Usted fue claro, Ramón? Es algo desagradable, pues. Yo creo que vamos a salir de aquí porque yo siento calor, supote. No sé si. No, yo siento. No, me dio gran calor. ¿Quién opina que la palabra es calora o calor? Calor, calor. Calor, va. Calor. La calora. Vapor. No, pero hay gente que dice la calora. Hay gente que dice la calora. Todos tenemos nuestra forma de decirlo. Calor o calora. Calor, es normal. Pero hay alguien que le dice igual el mar y a veces el mar. La que más es la mar. Pero se supone que es la mar porque es hembra. Ajá. ¿Qué le gusta que es hembra del mar? Porque dicen que el mar se llamaba, era una mujer que llamaba Margarita. Hija. Vean, en serio. De ahí salió a Mar. Ajá. De ahí salió a Amadeo. Ah, por razón. Ah, no me daba más persona. Ay, ah, ya no me supe que dice la cumbia. Ay, que deseo. Ah, no, porque lo la quitaron. No, no menciona a Amadeo, va. ¿Quién le va? Pero le dejaste. Pero le dejaste un recuerdo. Ah, esa bicha sí, le dio una chelona. Al sector, mira. Al sector. Pero es verdad que dijo que como 4 meses aquí. No, esto. No es nada el Homero Simpson. Homero Simpson. No, no es nada el sombrero. Dígame. ¿Cómo es? El sombrero, no. También se quién se la vio. Ah, sí. Hasta ahorita está reaccionando. Ya que yo he repasado el problema. No, no. ¿Sabes
¿sabe por qué? Porque usted no sabe qué ha tenido esa camisa. ¿Qué ha tenido? Tiene un castor ahí de un lado. No, ella tenía frío y le puso. ¿Qué es la aplicación de la camisa que no ya no la ¿y qué? Es que la volca, no, la volca. Lo que no saben ustedes es que por qué la andala caro. El problema está lo que hice con esa camisa. ¿Por qué no hacemos un juego y el que pierda lo vamos a tirar al agua? Está bueno, está bueno. Pues sí. ¿Va a participar? Sí, yo voy a participar, pero desde aquí. Va a ser el que meta la mano ahí al juego para que tenga más acción. Ah, para que agarre más porque tenga frío. Ajá. Pero ¿por qué no aquí utilice más, pues? Ajá. A usted la lengua va a meter como la que utilice más. Ramón, ¿qué le habrá querido decir? No, nada, lo que pasa es que él pues habla por su propia cuenta. Si vieran, si vieran lo que yo veo. No, ni quiero ver lo que usted vea. Yo me imagino el René en trajes menores. Uy, va pues allá a vos. Sí, me va. Le van a venir los sentimientos. Le va a venir los sentimientos. Las dos se ponen. Pálida la puede ver. Cajón mielero, me dijeron. Cajón mielero. Ah, pero los cajones mieleros tienen sentimientos, que hay avispas adentro. Entonces, ¿qué me dijeron? ¿Te dijeron? ¿Qué mal hecho? No, te dijeron como olla de café. Ah, pero tiene café adentro. Pero los cafés no tienen sentimientos. Mira, ya llegó Almacén de Bomba. Espere. Y como la repetidora siempre tiene que ir allí. Bueno, mientras seguimos aquí en la espera del café, vamos a saludar a todos los amigos suscriptores. Ya está agarrando estilo. Ya, don Ramón, por la verdad. Ahí cogí el café o chocolate. Café, don Ramón. Ahí se ve más diferente. Sí, la verdad es que, pues, a esta hora cae bien un cafecito, entonces, pues, nosotros. Si nos gusta el café, pues. Ah, bueno, entonces ahí vamos a disfrutar de un de. Va que sí, que puro chocolate se ve. Sí, pero es café, don Ramón. Oh, qué rico es mío. ¿Yes? Se ve delicioso. Es Ramón, es volado aquí y anda, ¿cierto? Ajá, eso. Ah, sí. ¿Y ese pedazo de chocolate me dieron? Pues, sí, el chocolate lo vamos a guardar. Bueno, pues, nuevamente ahí, gracias al amigo troquero, por los muchachos que están disfrutando de estos ricos guineos también. Sí, él es patrocinador. Él ha patrocinado esa fruta. Este, no, como hemos, la verdad, hemos pasado súper bien el cantón. Y bueno, él no está compartiendo aquí con nosotros, pero está en otro lugar ahí con los demás integrantes. Descansando. Así es. Bueno, pues saluditos para todos. Ya, yo creo que hoy se salieron todos, mira. Saluditos para mi amiga Alicia, que la quiero mucho. Oiga. Es que uno tenía que tener para que la uno tenía que. Mira esta hipota. Señores, la locura, quiero pedir un minuto de silencio y quiero que me le hagan un llamado a Marlene. ¿Qué pasó? Verdad, ya vino El Salvador y no me ha visitado. Marlene. ¿Qué ha pasado, pues ya? ¡Qué mangazo, Marlene! Bueno, para los amigos suscriptores, Juan está clamando. Ahí está en cara sucia y no me ha venido a visitar. En cara sucia, Juan, ¿y querés que te venga a visitar Marlene, güey? ¿Dónde está? Ya lo han hecho, güey. En casa. ¿Dónde está? ¿Quién? Juan. En casa de Carlos. ¿Qué está pasando? Yo he visto por la bella, pero esto. Ramón. Estuardo, el agüeviado. Usted la tiene robado, no. Yo no la en casa. ¿Qué te hace robar a Marlene? ¿Y qué tiene, pues? En cara sucia está, si es cierto. Pero no está en mi casa. Está en la parte de la mía. Ah, bueno. Pero mi la reclama. Entraron los ratones, po. Bueno, pues saluditos para la amiga Marlene. Y Juancito dice que quiere que lo venga a no ver venga a visitar. Así que por allí ya venga, por favor. O si no, que le haga a que se derrite. Sí, oye, Mariela,
Ariela, o si no, que le haga la invitación a Juan Gabriel por teléfono. Yo le puedo hacer la propaganda. No, que le hable por teléfono mejor, para que sea más privado. Autohotel El Alfaro, te da la bienvenida. ¿Quiere un jugo o un Gator? Un Gator. ¡Ay, se le arruinó el chiste! ¡Ay, está segura, mi madre! ¡Oye, aquel! Así que saluditos para todos y con estas imágenes nos vamos despidiendo y nos vemos en un próximo.